Buenas tardes, amigos de Izquierda de Nacimiento. Este video lo dedico especialmente a todos los egresados de las normales rurales. Y es para hacer un poquito de conciencia, para invitarlos a que analicemos un tema que es urgente. Estamos a un poco menos de año y medio para festejar los 100 años de la creación de este proyecto único en el mundo, que son las normales rurales. Pero no podemos festejar algo sin antes saber lo que nos está haciendo falta. El sábado 26 acaba de ser el sexto aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el estado de Guerrero. Quiero decirles que año con año yo he asistido a las marchas para exigir y que se aclare la situación de estos estudiantes. Y bueno, no solo he acudido a esa marcha, sino que en el primer año en que ocurrió, es decir, en el 2014, yo estuve asistiendo a algunas marchas y créanme que algunas fueron muy complicadas. El gobierno de Peña Nieto fue muy represor, todo el mundo lo sabemos, eso no lo tenemos que ocultar, ni todo el mundo lo sabe. En ese año recuerdo que en noviembre hubo una marcha y nosotros asistimos, nos incorporamos incluso con algunos grupos de universitarios. En mi caso, pues me adherí al grupo de la Universidad Pedagógica Nacional de Ajusco, porque las estatales, por lo menos la del Estado de México, pues no acudía. Y se entiende, ¿no? Porque había más consigna priista, pues del Estado de México es Enrique Peña, ¿no? Entonces, no era tan fácil que nos permitieran asistir, pero bueno, yo me incorporé con los estudiantes de Ajusco y con algunos de los profesores que asistieron. Eran, de verdad, grupos muy grandes. Sí llenábamos casi la plancha y todavía había gente en los alrededores. Pero, pues, como insisto, eran un gobierno represor. Recuerdo que en una de las marchas en las que asistí, mandaron a encapsular a los manifestantes, a los que nos manifestábamos. Yo, por fortuna, ya había salido, pero mandaron a encapsularlos porque un grupo, los famosos grupos de choque, un grupo intentó incendiar la puerta del Palacio de Gobierno, eso lo recuerdo perfectamente. Pero quiero decirles que en esos en estas marchas no solo asisten los que vamos dolidos por lo que está pasando, sino que también hay grupos de choque que son pagados muchas veces por políticos, que se encuentran en el gobierno o que son opositores al gobierno, etcétera. En aquel tiempo eran grupos del gobierno y del gobierno priista y de los panistas. Y bueno, de esto yo puedo incluso hacer todo un video exclusivamente para explicarles y con datos mostrarles que eso es lo que pasa. En esa marcha de la que yo les hablo, salió muy golpeada la licenciada, que incluso tiene un doctorado, más bien es la doctora en leyes, me supongo que es así su grado, para una disculpa si es que me equivoco, pero la que fue directora de la película o documental El Presunto Culpable. Bueno, pues esa licenciada iba con su familia, eran mujeres y las golpearon de una manera muy brutal. Y a muchos estudiantes también los golpearon, algunos se los llevaron, y en realidad se llevaron no a los que habían agredido, sino a los que pudieron agarrar. Y bueno, fue muy feo, después tuvimos que hacer otras manifestaciones para que pudieran sacar a los estudiantes. Pero bueno, yo les platico esto porque he asistido cada año a las marchas. En el 2018, ya ven que el primero de julio logramos sacar al priismo y al panismo de la presidencia. Entonces,
Y digo logramos porque yo sí me fui a apoyar toda la campaña. Bueno, no toda la campaña que anduviese yo haciendo propaganda, pero yo andaba en las en la convocatoria que hacía el partido representado en ese momento por Andrés Manuel López Obrador. Yo andaba, fui incluso al cierre de su campaña. Y bueno, de verdad, yo fui al cierre de campaña porque yo sí sabía que iba a ganar. Yo veía cuánta gente estaba con él. Entonces, el día que ganó, yo me sentí totalmente diferente porque a partir de ahí creí que ya no nos iban a reprimir tanto por andar en este tipo de eventos. Y de modo que para el 2018, en el cuarto aniversario de la desaparición de estos estudiantes, además era el 50 aniversario de la matanza de Tlatelolco. Entonces, a mí se me ocurrió que en la Universidad Pedagógica donde yo trabajo, diseñar un proyecto, lo diseñé y realicé una semana de jornadas para hacer el aniversario, para recordar un aniversario más el 50 aniversario de la matanza de los estudiantes en Tlatelolco. ¿Y por qué? Porque como profesora, pues yo tengo que hacerles saber a mis alumnos lo que ha pasado en México. Además, yo doy políticas educativas y parte de mi labor es despertarles conciencia. Entonces, diseñamos el proyecto. Yo sabía que ya no me iban a reprimir o que no me lo iban a negar porque pues ya estaba en proceso el cambio. Y bueno, lo acerté, efectivamente, sí me autorizaron, tuve la participación de varios compañeros maestros que incluso me ayudaron, me cooperaron, porque les dimos a los señores que invitamos para inaugurar el evento, invitamos a algunos padres de algunos estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Les dimos una pequeña cooperación para que vinieran hasta nuestra universidad y nos platicaran para que los estudiantes supieran lo que había pasado. Entonces, los recibimos y fuimos a la marcha, los acompañamos. Pero, ¿por qué saco a colación todo esto? Porque en esta última, en la de este sábado 26, vi una multitud obviamente enorme para hacer cuarentena. Pero también cuando me acerqué vi a pocas normales rurales y lo entiendo, de verdad lo entiendo. Yo creo que todos lo entendemos. Es muy riesgoso traer a un contingente mayor. Venían solo representantes y eso es natural. Y aún así, era mucha la gente que venía. Pero también hubieron grupo de choques. A mí me tocó ver estas feministas, que yo de verdad de feministas no les miro nada. Yo tengo mi propio concepto de feminismo. Y mi concepto de feminismo es trabajo, es ser feliz. Pero, insisto, para otro video les mostraré cómo hay un grupo de mujeres que está siendo pagada por Calderón y que están haciendo manifestación por contrariar el sistema de gobierno que tenemos ahora. Entonces, bueno, regreso para no perderme mucho, regreso y vuelvo a insistir. Estaba en la plancha del Zócalo cuando se me acercaron algunas estudiantes de las normales rurales y me comentan, bueno, primero me hacen un tipo de entrevista de qué normal egresé, en qué año. Y como les iba dando las respuestas, pues ellos me preguntaron cuántos estudiantes habían en mi generación. Yo les hablo de una generación que me tocó hacer allá el bachillerato pedagógico y la licenciatura. Nosotros ingresamos en 1984 y egresamos en 1991. Ahí estudiamos 7 años. Pero cuando yo les respondí a las estudiantes que la matrícula era por arriba de los 500, de las 500 estudiantes, más o menos entre 530 y 550 estudiantes. Y ellas se sorprendían,
Porque me comentan que en sus normales ahorita son un poquito más de 250 estudiantes. Y eso no puede ser. Se ha perdido más de la mitad de la matrícula, más de la mitad de las becas. Eso para mí es una canallada. ¿Qué está haciendo cada gobierno local? Esto no es asunto nada más del gobierno federal. Acuérdense que de verdad para el presidente actual no es nada fácil estar resolviendo todas las barbaridades que dejaron cometidos gobiernos anteriores. Y hay todavía gobiernos locales en los que todavía no se quieren subir a los ideales actuales, a los ideales de este nuevo gobierno. Entonces, no se suman y bueno, miren, la situación está de ese modo. Así que a todos los egresados de las normales rurales, pues yo les convoco a que vayan pensando cómo está la situación. Yo creo que varios de nosotros nos hemos preparado académicamente y bueno, sería bien interesante que para el 100 aniversario de nuestras normales rurales podamos tener un equipo que pueda tener la propuesta del diseño curricular de las normales rurales con sus ciertos, a lo mejor, sus reestructuras acordes a este nuevo milenio. Pero tenemos que impulsarlas, porque de no hacerlo así, de verdad es que entonces, ¿cómo se festejaría el 100 aniversario? ¿Cuántos años más pudieran quedarles a algunas normales? Y los gobiernos, obviamente, estatales, con el pretexto de que hay poca matrícula, podrían cerrarlas. Incluso hay gobiernos estatales que ya hasta tienen planes de pasar ahí, por ejemplo, que otro tipo de normales. Pero eso no puede ser, es un proyecto, acuérdense, es un proyecto posrevolucionario que intentaba devolverle al pueblo lo que merecía. De verdad, un pueblo sin educación no tiene desarrollo, no alcanza su desarrollo. Entonces yo los invito a que estemos más de cerca, ojalá en breve, todos los que somos egresados, que hemos estudiado o que han estado estudiando incluso posgrados, que ojalá nos podamos reunir, platicar y presentar una propuesta de diseño curricular. ¿Y por qué no? A lo mejor presentársela al gobierno federal. Yo no creo que el secretario de Educación Pública se niegue a escucharnos, pero las normales rurales se tienen que revitalizar. Y las señoritas y los jóvenes que están, las nuevas generaciones que están en las normales rurales, necesitan el apoyo de todos los que egresamos. Entonces, parte de poner nuestro granito de arena es eso, hacer una reunión, dialogar y bueno, hacer las propuestas adecuadas. Es más, ¿por qué no proponer que tengan una maestría, que tengan incluso un doctorado? Pero bueno, eso lo comentaremos. Por favor, suscríbanse a este canal, denle like a los videos, suscríbanse, promuévanlos, háganlos llegar a más estudiantes egresados de las normales rurales. De verdad, con el apoyo de todos, vamos a reivindicar, vamos a hacer que se fortalezca como se debe fortalecer este sistema, que es único en el mundo. Entonces, yo los dejo y nos estamos viendo. No se les olvide que cada semana voy a tener un video de las normales rurales, porque son instituciones, son cuna no de guerrilleros, eso no es cierto. Son cuna de intelectuales. Nosotros somos intelectuales. Así es que, hasta la vista. Bye. Pásenla bonito.